ya estamos de vuelta para seguir disfrutando juntos la moda aquí en el 3 y la que se puso todas las galas es Estela Batallés. ¿A dónde vas a la salida de acá, Estelita? Viste, Gustavo, estoy... Me siento, te confieso, una diosa griega. Tal es la propuesta de Claudia Pujato para que te sientas así una diosa con este hermoso vestido de terciopelo plisado, con este escote, este cuello volcado, agua le llamaban en una época, que realmente lo hace muy seductor. Y el detalle que se las trae, en este caso hoy, son los guantes, guantes de encaje cortos, con un volante, un volado muy, muy femenino. Este es un detalle 100% femenino. Como siempre, Claudia Pujato nos acompaña con los accesorios. Todo lo que necesitamos, ella tiene. Aros, en este caso colgantes, y también cadena con dije colgante en acero y cristal. Siempre piensa en hacernos ver magníficas y así nos transportamos hacia la Grecia antigua, pero con mucha onda y muy trendy su propuesta de hoy. Gracias, Claudia Pujato, pero sigamos disfrutando de un poco más de look. Me encantan estos diseños así de líneas simples con una tela súper importante, todas las alternativas que podés encontrar en Claudia Pujato Alta Costura en la ciudad de Pérez. Las podés visitar en la calle Borsone 924 y si no, seguirla en las redes sociales como Claudia Pujato Alta Costura. Ya se están preparando nuestras modelos porque tenemos desfile en vivo, pero primero llegó Nacho, terminó el asado, llegó Nacho, así que llega el momento de invitar a todos los chicos y chicas que quieran. No sé qué pasó con el tema del asado, me dijeron del asado, pero yo siempre estuve acá. No sabíamos si llegaba, yo no sabía si llegaba antes que termine el programa. Llegué, volví. Obviamente está la información de la escuela de modelos. Ayer comenzaron nuevos cursos. Nosotros siempre a principio de mes tenemos el nuevo comienzo, pero bueno, fue feriado, así que el 9 comenzaron los cursos. Para todas las edades, como te había adelantado en los programas pasados, comenzaron los tres cursos en los tres niveles. El curso infantil, para aquellos chicos pensados que tienen entre 4 y 12 años. El teens, como siempre, para mayores de 13 hasta 29. Y para los adultos que quieren hacer el curso en asesoramiento en imagen personal y de modelos, por supuesto, también. El curso para mayores de 30 años, para aquellas personas mayores que quieren incursionar también en este mundo del modelaje. Todos los cursos básicos tienen una temática similar. Por una parte, todo lo que está orientado a la imagen personal y por otra parte, todo lo vinculado a la carrera del modelaje. Tal cual, porque tienen clases de pasarela, de fotografía, pero también tienen de pronto de asesoramiento de imagen, como bien nombrabas vos, pero también de pronto tienen clases de que son, como siempre decimos, pilares en el desarrollo de la vida personal de cada uno, porque van a tener clases de maquillaje, que no solo te van a servir para una producción de fotos, para un desfile, como así también te van a servir para lo que tiene que ver para tu vida cotidiana, para ir a comer con amigos, para verse bien. No sé si conté ya esta experiencia, que muchos de los chicos chiquitos vienen porque los mandan las pedagogas, para que aprendan a desinhibirse, a hablar en público, para que se atrevan, ¿sí? ¿Sí? Y muchos de los cursos, yo quiero contarles, no sé si lo conté ya esto, de cuando empezamos los cursos para mayores, era porque había muchas mamás que traían a los chicos porque no los habían dejado ser modelos cuando eran chiquitas, y encontraron acá un espacio, no para la pasarela, sino para aprender a cuidar su imagen personal. Sí, de hecho, hace unos años cuando empezaron los juicios orales, se llenó de abogados, porque bueno, venían a aprender a esto de mejorar su postura, de mejorar su comunicación. En este caso, los abogados era para pararse delante del tribunal y estar más confiados en esta primera impresión que damos, que hoy es tan importante en cualquier profesión. Por supuesto, pero aparte nombrás a los chiquitos, que por supuesto, como siempre, participan de los cursos y lo traen, pero también les sirve muchos, vienen chicos que están entrando, ya salieron del secundario y entran a la facultad, y por supuesto les sirve también esto de cuando se presentan frente a un tribunal para tomar un examen, también les sirve esto del trabajo frente a cámara, que también tiene mucho, sirve mucho tanto en la vida cotidiana como también, por supuesto, que están las materias y las áreas que comprenden en el modelaje, por supuesto, como dijimos, el asesoramiento de imagen y demás temas que son inertes a la formación de los modelos. Hay en marcha dos desfiles de la escuela. Hay dos desfiles de la escuela que, por supuesto, como siempre, dejamos un cupo para aquellas personas que quieren anotarse, que no son modelos de la agencia y que quieren incursionar este mundo, y por ahí el desfile es
es una buena alternativa para comenzar y después verán si les gustan los cursos, demás, si quieren capacitarse, pero siempre dejamos un cupo abierto para aquellas personas que quieran participar. Se viene un desfile nuevamente de alta costura en el Club Español. Muy bien, vamos a disfrutar un escenario fantástico del Club Español para presentar la alta costura y además también un desfile infantil. Un desfile infantil lo vamos a tener el mismo día, el domingo 24. Se vienen dos desfiles. Semana Santa, el otro. El próximo, exactamente. De acá a 15 días tenemos este dos desfiles, doble jornada de desfiles. El día domingo va a ser primero el desfile infantil para chicos menores de 12 años. Y después, por supuesto, para todas las edades en el de exclusivo de alta costura. Un desfile de alta costura en el club. Vamos a dar los contactos con nuestra escuela de modelos. Por supuesto, como siempre digo, se pueden comunicar a través del WhatsApp, que es el 3413-138346, por ahí pueden sacarse todas sus dudas. Y si quieren enterarse de todas las novedades, como siempre, pueden hacerlo a través de Instagram, buscarnos como Gustavo Jancesky a través de las redes sociales. Quédate conmigo, Nachito, que tenemos desfile en vivo, ya están listas nuestras modelos y vamos a empezar a disfrutar, mirá qué linda, la propuesta de Il Portico di Argento. Decimos que este es el año de la revancha de la moda y vienen los brillos, las transparencias. En este caso, un conjunto de jeans cargado de brillos, una babucha con un galón y la camisa de jean íntegramente cargada de transfer, de cristales y de strass. En este caso también el estampado que viene con los brillos. Una babucha que ha reemplazado el jean, digo, las babuchas, porque se convirtieron en la tendencia que está presente en todas las colecciones. En este caso, una babucha italiana fantástica. Muchas gracias. Vamos a mostrar también el calzado, que es de tienda de tacones. Mirá qué linda esta alternativa tienda de tacones que está en la esquina de Boulevard Oroño y Catamarca. Como tienda de tacones, también los podés encontrar en Instagram. Y acá tenemos las estampas con foil y uno de estos abrigos que son comodines porque lo podés combinar con lo que quieras. La propuesta de Il Portico di Argento hoy para mujeres sumamente femeninas y sensuales y también para los acontecimientos especiales. Pueden encontrar toda una propuesta también en vestidos de fiesta en Il Portico di Argento, en este caso. Ese vestidito negro que no puede faltar, pero con las transparencias y los brillos de esta temporada. El accesorio también en Il Portico di Argento van a encontrar un estilo para cada mujer en la tradicional dirección de Ceballos al 1600. Un pequeño abanico desde el jean hasta la noche. Todas las alternativas que encontrás siempre en Il Portico di Argento y gracias a Tienda de Tacones por los calzados de nuestras modelos y por acompañarnos siempre en look. Me encanta moverme para perder a las cámaras. Llegamos al final de nuestro programa, nos tenemos que despedir. Les recuerdo que a través de las redes sociales pueden seguir nuestras fotos, que son de Fernando Giorgio. Lo pueden seguir también a él en Instagram como Giorgio Studio. La fotografía es lo ideal para esos momentos que hay que recordar siempre. Así que todas las fotos que ven del backstage de nuestro programa, de las en las redes sociales, de nuestras modelos, de las marcas presentes, siempre son de Fernando Giorgio, que lo pueden seguir a través de Giorgio Studio. Nos tenemos que despedir. ¿La pasaron bien? Nosotros la pasamos bárbaro. Mire, voy a seguir viniendo todos los domingos de lo bien que lo pasamos. Que tengan una excelente semana. Hasta un nuevo look. Chau, chau.